memoria sigue intacta por la gente, por la movilización, por las luchadoras que son las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos. Estamos en una época donde el proceso de desmemorización, digamos, de los juicios de lesa humanidad o de los organismos de derechos humanos por parte del gobierno nacional es una afrenta muy grande para este tipo de fechas, para este tipo de conmemoraciones que son tan necesarias para formar al pueblo, para educarnos en lo que pasó en esa época, para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Así que la memoria sigue intacta en la militancia, sigue intacta en toda esta gente que está acá y en todo el país movilizándose por lo que pasó, no pase nunca más en este país, por recordar que a los actores cívicos y militares de esa dictadura todavía están entre nosotros. Fuertísimo, siempre, cada año parece que doliera más, que no se cierran todavía las heridas y está bueno, porque una herida abierta duele pero obliga a hacer memoria. Así que acá estamos, siempre, más o menos los mismos, pero por suerte mucha juventud y mucha gente que me parece está empezando a despabilarse con algunas cuestiones. ¿El contexto social actual implica un retroceso en materia de derechos humanos? Totalmente, una pérdida espantosa, con alevosía muy similar a la dictatorial, aunque la quieran enmascarar de otra cosa. Es terrible el momento que estamos viviendo, por eso ahora tenemos que decir presentes ahora y siempre más que nunca. El sentimiento es el de todos los años, la preocupación para que nunca se reitere, para el nunca más, y un compromiso de ejercer una memoria viva, una memoria activa. O sea, la memoria se ejerce a través de los cuerpos en la presencia de los lugares públicos, y por eso estamos aquí. ¿Hemos aprendido el dolor y la pérdida de nuestras libertades? Sí, claro, hay un aprendizaje colectivo, hay un aprendizaje al menos de amplios sectores de la sociedad argentina. Sí, sin duda, que se... En parte hay un aprendizaje institucional, hay aprendizajes en distintas organizaciones, en diversos grupos. Digo, si miramos el arco de expresiones hoy en Argentina, es muy diferente de lo que fue en el 83 y creo que hay una mayor masividad y una mayor riqueza de las expresiones cuando miramos en la historia corta y larga. Así sin duda, hay aprendizaje. No docente, obviamente acompañando una nueva marcha por la memoria y la verdad y la justicia. Sí, seguro, no podemos dejar de estar en un día tan especial como este, en el cual se cumplen los 43 años de un día siniestro y nefasto para la Argentina. Creo que para los que somos contemporáneos con el golpe, realmente es un quiebre que pasó en nuestro país, un momento de destrucción prácticamente para nuestra querida Argentina. 30.000 desaparecidos, crisis económica, crisis social. Hasta el día de hoy todavía estamos con problemáticas y las causas que provocó ese golpe. Así que ¿Sentís que la conciencia social está instalada en gran parte de la población? Sí. En gran parte de la población. Todavía hay gente que sigue pensando distinto, lamentablemente, porque esto, el golpe de Estado, no podemos pensar distinto. Fue algo... Por lo repetir, la palabra es terrible, pero acá estamos todos presentes, la plaza por suerte hoy está llena, se repite este mismo movilización en casi prácticamente en toda la ciudad del país y bueno, tenemos que seguir apoyando y pidiendo que nunca más vuelva lo que pasó. Hace 43 años atrás invadieron y empezaron la masacre y la historia se hizo oscura y negra. Hoy los argentinos hemos tomado el 24 como una fecha patriótica, histórica, en donde no podemos bajar los brazos, estar en la calle defendiendo aquellos derechos que nos otorgaron, y este derecho es estar en la calle defendiendo todos los derechos que tenemos, no únicamente los humanos, sino todos aquellos de la educación, el derecho a poder estar viviendo dignamente. Acá se conglomeran todos los derechos juntos, pero es importante estar en la calle defendiéndolos. La educación se convierte en una herramienta muy poderosa a la hora de concientizar a la población acerca de lo que fue aquel episodio de marzo del 76. Sí, se constituye muy importante. Es más,
los docentes ya estamos trabajando en las aulas para esta fecha histórica, porque hay que conmemorarla, hay que recordarla, no hay que olvidar, no hay que perdonar tampoco, y tampoco hay que estar pendiente de lo que sucedan los distintos gobiernos. Simplemente hay que cumplir con lo que es el derecho propio. Bueno, una sensación de alegría porque el país ha salido prácticamente en todas las ciudades, en todos los pueblos de la República, a expresar su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia, y a rechazar esta política de hambre, exclusión e impunidad. Me parece que el mensaje ha sido contundente en todos lados y Río Cuarto no ha sido la excepción. Hemos salido por primera vez desde el ex Buen Pastor, trabajando para que ese lugar sea declarado sitio provincial de la memoria. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se han sumado y eso garantiza la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia. El periodismo se convierte en un recurso indispensable a la hora de seguir trabajando para lograr una concientización social más profunda. El periodismo debe comprometerse con lo que le está pasando al pueblo. Los periodistas somos parte de la gente común, sufrimos las políticas de exclusión. Es uno de los sectores más precarizados hoy de la Argentina y por supuesto nuestra tarea en la difusión de las políticas de memoria, verdad y justicia es fundamental. Así que el compromiso de los periodistas debe ser el mismo que el de los docentes, el de los trabajadores, el de los estudiantes y de todos los argentinos que bregamos por ese país libre, justo y soberano que quería nuestro desaparecido. ...43 años de aquel ya fatídico 24 de marzo de 1976... ...tus apreciación como expreso político. Bueno, por un lado estamos con un momento de dolor y de recogimiento... ...pero a la vez vemos que hay una parte importante de la gente joven... ...de los adolescentes y jóvenes que recogen de alguna manera las banderas... ...de lucha de quienes... fueron asesinados, fueron torturados y secuestrados porque trataban de construir una sociedad más justa, más equitativa, un mundo mejor. Y eso realmente nos reconforta. Hoy en día, más que nunca, hay que seguir ganando las calles. Sin duda. Creo que, sobre todo con las políticas que se ven en estos últimos 3 años, que tienden a recortar los derechos, a tratar de disminuir las libertades, y sobre todo a disminuir la distribución de la renta nacional, haciendo que sea cada vez más concentrada en manos de los bancos y de los sectores financieros del país y cada vez menos en manos de los sectores trabajadores y excluidos. Creo que es necesario ganar las calles, ganar la plaza y los parques, los lugares públicos, porque es la única manera de garantizar las libertades y de conseguir nuevos derechos. La verdad que la cantidad de gente sí nos da esperanza a seguir con la lucha esta por memoria, por verdad, por justicia, por soberanía, por los derechos adquiridos, para no perder los derechos, acompañados por toda la ciudadanía, por chicos, por familia, por la gente de los barrios. Y bueno, en especial yo les decía recién que... me encontré con el amigo de mi hermano que estuvo hasta último momento con él, hasta que a él lo mataron, 2 días antes que a él lo mataran estuvo con él. Y bueno, eso fue un shock terrible, porque si Dios quiere, este año empezamos a querellar por el juicio de Miriam y de Ricardo. 30.000 compañeros desaparecidos. 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Sí, todo llega marzo y aflora ese sentimiento. Es un sentimiento de tristeza, pero también te quiero decir que es un sentimiento de fuerza. La fuerza con el compromiso de la lucha que estamos llevando adelante para dar a conocer todo lo que nos pasó y generar conciencia. Que otras generaciones lo tengan y lo tomen como propia esta lucha. Y hoy se ve reflejado en estos jóvenes que están acá acompañándonos y en las marchas de 24 que son cada vez más masivas. Eso creo que reconforta mucho el alma. Hoy siempre presente en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, Miguel. Seguro, ¿qué nos queda a nosotros los más grandes si no venir desde hace tantos años ya que venimos a esto? Porque
es lo único que nos puede salvar es la memoria, la justicia, en la busca de la justicia permanente. Especialmente en estos tiempos, que se ha dejado de lado tantas cosas. La música y la poesía han contribuido y mucho a lo largo de estos 43 años por preservar justamente la memoria. Seguro que sí, yo creo que es una herramienta que está al alcance de todos. Todos podemos cantar por la libertad y la paz. Son 43 años ya del golpe del 24 de marzo del 76 y estamos de nuevo acá para recordar a los desaparecidos, a los niños que aún no han sido recuperados, al robo de niños y además a la crueldad de la época. Un gobierno que vino a imponer un plan económico devastador y la excusa fue derrotar a la subversión apátrida, para lo cual reprimió e implantó una crueldad realmente, una cosa muy, muy cruel, muy cruel. La universidad hoy y siempre en materia de memoria, verdad y justicia. Sí, esto es algo que ya la universidad lo ha asumido como muy propio. La verdad que uno se preocupa por algunas cuestiones que pasan, pero siempre presente memoria, verdad y justicia. Creo que la mejor síntesis de la marcha que tenemos, la memoria para no olvidar, la justicia a la cual estamos preocupados y la búsqueda de la verdad siempre, ¿no? El problema está también en los contextos, yo no diría solamente lo que pasa a nivel de organizaciones. El problema está en el contexto que muchas veces no ayuda a la cuestión de los derechos humanos. Y eso para mí es una gran preocupación, ¿no? En el marco de lo que ha sido una semana de la memoria institucionalizada en nuestra ciudad, que ya es una política de Estado, instrumentado por una ordenanza del Consejo Liberante, junto con la universidad, con el gobierno provincial y los organismos de derechos humanos, la municipalidad está presente porque estamos convencidos que este trabajo trasciende a los gobiernos, que tiene que ser una política de Estado y que para nosotros, además con la apertura para los estudiantes, para la sociedad, fue una actividad que durante la semana importante pusimos en valor la Casa de la Memoria, junto con los organismos y también con el gobierno provincial y ahora aquí en la marcha. ¿Revaloriza la política todos estos acontecimientos? Claro que sí, porque la única herramienta para transformar la realidad es la política, y aquí están las expresiones de todos los partidos políticos para que la memoria y la verdad y la justicia sea una realidad y se afiance en nuestra sociedad, sobre todo para los más jóvenes. Bueno, en realidad estoy acá ni como abogado, ni como periodista, ni como hincha de San Lorenzo, sino como el estudiante que vivió esa época en Córdoba, el compañero de un montón de chicos que no vi más y pendiente de que no vuelva a ocurrir nunca en la Argentina, respetando esta hermosa democracia que tenemos con defectos, con virtudes, y que bueno, los políticos sepan usar la democracia para que no haya hambre, para que haya mucha salud, para que haya mucha educación, cosa que me parece todavía son materias pendientes, sobre todo hoy. Pero fundamentalmente para que a nuestros hijos y a nuestros nietos no les pase lo que nos pasó a nosotros. El contexto social actual reclama justamente que las calles no se pierdan, ¿no es cierto? Por cierto, yo creo que nunca deben perderse la calle, ni aún con un gobierno que parezca favorable, ni aún con otro como a lo mejor este, que tenga una política, una política económica atroz, muy dura. Nunca hay que dejar la calle, y sobre todo viendo tantos jóvenes, uno cree que no todo está perdido. Sí, como todos los años, como siempre, la murga en todas las instancias donde están. Y siempre nosotros que somos estudiantes, que articulamos con la murga, entendemos que tenemos que tener memoria y que tenemos que seguir transformando. Siempre desde la alegría, desde la alegría de compartir en los barrios, de transformar en los barrios. Esa es la consigna principal siempre de la murga, y por eso el color, la música, el baile. La alegría es algo que nos han querido robar, nos quisieron robar el 24 de marzo y bueno, acá está la muestra de que no pudieron, digamos. Es un espacio en el cual mucha gente se ha refugiado justamente como para seguir peleando por la vida. Sí, digamos, la murga es un espacio donde más allá del hecho de compartir la música y el baile, es un espacio donde también se contienen a los pibes de los barrios,
a los pibes que están en situación de mucha vulnerabilidad. La murga es un espacio que siempre está y que la consigna es esa, contener, que los pibes puedan terminar la escuela, que los pibes puedan salir de situaciones familiares complicadas y sobre todo salir de correrse un poco de este estado que los reprime y que bueno, cada vez son ellos los que más lo sufren muchas veces, ¿no?